Palabra de vida. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 33. Hermanos, sean sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él, que es el salvador del cuerpo, como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así, deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 128. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 18 al 21. En aquel tiempo, decía Jesús, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿O a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol, y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿en qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina, hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Son numerosas las referencias evangélicas que nos hablan de cómo es el actuar de Dios, la lógica de Dios, la construcción del reino de Dios a partir de sencillas imágenes muy propias de la realidad campesina, la realidad de agricultores en tiempos de Jesús. Hoy el Evangelio nos presenta 2 imágenes preciosas hablando de lo que es el reino de los cielos. La primera nos presenta la más pequeña e insignificante de todas las semillas en el reino vegetal. Hablamos de la mostaza y Jesús nos dice que el reinar de Dios se parece a esa semilla sembrada silenciosa y discretamente en un huerto, pero llamada a crecer como un arbusto y a dar vida. Así es el actuar de Dios, discreto, aparentemente insignificante y pequeño, pero con un gran poder de ir creciendo y luego alojar vida en su seno, como lo hace el arbusto de la mostaza, alojando los pajarillos que pueden encontrar nido en el árbol. Descubramos nosotros que la lógica de Dios va en contravía de la lógica de los hombres, tan dados a lo espectacular, a lo suntuoso, a lo que descresta, a lo que deslumbra. La lógica de Dios se manifiesta siempre en lo pequeño, en lo simple, en lo cotidiano.
pero encontramos una segunda imagen preciosa de cómo es el actuar, el desarrollar Dios su obra en el corazón de los hombres, y nos muestra como una pizca que apenas se contiene en la punta de una cuchara, una pizca de levadura colocada en la gran masa de harina, es capaz de fermentarla y transformarla. Nos quiere indicar esta imagen evangélica muy de la cotidianidad de los hogares judíos hace 2000 años, cómo en la sencillez, en la simplicidad, en la pequeñez, en la poca cantidad de una levadura, hay un poder inmenso de transformación del hombre, de renovación de la sociedad. Volvemos en la misma línea de la imagen de la semilla de mostaza, a descubrir que a veces nos sentimos demasiado pequeños frente al mundo, tan dado al ruido, tan dado a las imágenes, tan dado a mostrar su poder. Y el Señor nos dice sencillamente, no te dejes engañar por la falsa dinámica del mundo. En el silencio de la semilla que crece bajo tierra, en la simplicidad de la pizca de levadura que transforma la gran masa de harina, Dios va obrando y haciendo nuevas todas las cosas, haciendo nuevos los corazones. Señor, que yo descubra tu presencia en detalles muy simples de mi vida diaria. A veces estamos tan acostumbrados a lo cotidiano, un amanecer, la lluvia, la sonrisa de un hijo cuando llegas a casa, el abrazo a tu esposa, te parece algo tan cotidiano. Aprende a descubrir en estos actos sencillos cómo la obra de Dios va obrando, va actuando en tu corazón y en el corazón de los hombres. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti te digo, levántate. Lucas 7:14. Misión de vida. En octubre celebramos el mes de las misiones. ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Qué te ha impedido realizar el proyecto de Dios sobre tu existencia? El mundo se levanta de la pandemia global y de la crisis humana, social y económica. A ti te digo, levántate. Es la exhortación de Jesús, el Hijo de Dios, a todo el que se siente solo, caído, deprimido, sin ánimo. Vive con nosotros esta nueva temporada de octubre, los días lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana, en vivo, con el Padre Carlos Yepes, por nuestros canales de YouTube y Facebook, porque el plan de Dios sobre ti no es que estés caído. ¡Levántate! ¡Te esperamos!